residentes en Santo Domingo Oeste exigen el suministro de agua potable. Nuestra compañera Viviana González con el reporte. Hacer un llamado y solicitud a la vez al director de la CAS que nos envíe el agua, ya que ven ustedes la muestra de que aquí hace 3 meses que no llega el agua y debe llegar los martes y los sábados, por lo que nosotros queremos agua por tubería, ya que esto es una, con esta pandemia que hay, es una problemática que no sabe hasta dónde pueda llegar. El agua está poca. Por lo menos que la distribuyan, que nos llegue algo de agua aquí a nosotros, al sector. Con este coronavirus, ¿cómo uno va a lavarse la mano, va a limpiar, va a desinfectar si no nos llega agua? Nada más llega agua por parte. ¿Cómo se están haciendo entonces ustedes? Comprando camiones de agua cada 15 días. Un camión de agua cuesta hasta 1.600 pesos y 1.400 algunos. Y hay que juntarse 3 o 4 personas para comprar camiones de agua. Comunitarios en Buenos Aires de Herrera exigen a las autoridades que prontamente le envíen el suministro de agua potable, ya que aseguran tienen 3 meses sin el suministro de este líquido preciado. Cuando vienen a abrir la llave allá, a la vera de la farmacia, ahí nada más le dan un toquecito. Le llega agua a una persona y a otra no, porque no abre la llave. El otro día mi hijo pasó y la estaban cerrando, le dijo, allá no me ha llegado agua. Y ellos dijeron, y él dijo, contestó, tengo orden de cerrarla. Si no nos mandan agua, lo más pronto posible, el martes aquí, no va a ser una huelga pacífica, sí. O si no, aquí va a haber candela, si no la mandan el agua.